Campeones, bienvenidos a este nuevo video de constancia y ganancia. Claro que sí, hoy vamos a hablar de Roller Coin y vamos a hablar de la segunda parte de la estrategia. Yo les dije a más o menos hace un mes que íbamos a manejar una estrategia. Acá tengo el video, pero quiero agradecerles a todos los que comentaron, ya que ustedes me hicieron caer en cuenta de que estaba cometiendo un error. Ya que, digamos aquí, Claudio, todos me dieron a entender que estaba cometiendo un error, así que acepto que cometí un error. Y por eso quiero compartirles la segunda parte de la estrategia. Recuerden que en este video explico la estrategia, se divide en dos partes. La segunda parte de esta estrategia, del primer video, está por corregir y la voy a corregir en este video. Ya que en este video les voy a enseñar para qué sirven los bonus, los tantos bonus que nos escriben acá en los comentarios. Así que voy a explicarles con detenimiento cómo funciona. Así que quédense hasta el final del video. Comencemos, campeones. Recuerden que Rollercoin es una página que lleva más de 2 años pagando. Yo estoy hace más de 2 años. Hice una inversión en Bitcoin, en Dogecoin. Ya recuperé y ya me encuentro en ganancias completamente. Ahora, a lo que les dije en la estrategia, parte de lo que les dije es que iba a empezar a minar Tron. Acá me encuentro minando Tron, pero también mi porcentaje lo dividí 90% en Tron y el 10% lo dejé en Bitcoin, porque Bitcoin es el papá de las criptomonedas. Si es el papá, hay que minar al papá también. Ok, les voy a explicar qué son los famosos bonus. Como ustedes pueden ver, aquí hay algo que dice mi poder y acá ahí aparece un más. En el video anterior tenía más 57 y en este video ya tengo más 65%. Déjenme decirles que esta es una muy, muy buena oportunidad para que ustedes empiecen a generar ingresos. Entonces, mi poder se basa un total de 11,88 petahashes. Y el bonus está en 4,7 petahashes. El bonus es el poder que se regala Rollercoin por tener mineros de diferentes tamaños, versiones. Les voy a explicar cómo sería. Si nos vamos a un ejemplo, este minero, vamos aquí a donde dice info. Nos dice que nos da 10.000 gigahashes y este minero tiene un bonus. ¿Cómo no sabemos del bonus? Al momento de comprarlo. Recuerde que ahora lo estamos haciendo aquí en el Marketplace. Vamos a comprar. Tengo un saldo de 37, pero voy a filtrar por aquí que me aparezcan 24. Quiero solo mineros. Y en esta parte voy a elegir 30. Le damos OK. Como ven, me aparecen varios mineros. Vamos a detenernos a evaluar los siguientes dos. Y es lo siguiente. Este bonus power es lo mejor, ya que en este caso, dado el caso de que yo compre este minero, me va a dar 0,26% de mi poder actual. ¿Qué quiere decir eso, David? Muy sencillo, muchachos. Voy a abrir aquí otra pestaña. La voy a colocar acá. Es decir, voy aquí a mi perfil. Me pueden buscar como constancia y ganancia. Y dice aquí. Juegos 0%, mineros 7,162% y el bonus es el 4,73%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo compre este minero me van a dar 0,26% adicional gratis, gratis de mi poder de mineros. Pero tengan en cuenta una cosa, campeones, es importante saber eso. Cada uno de estos mineros, la gran mayoría tiene un bonus power. Pero solo se entrega una sola vez. ¿Qué quiere decir este? Vamos a poner el ejemplo con el chupacabras. Vamos a poner aquí chupacabras. Al chupacabra, un ejemplo, lo voy a abrir aquí en un enlace. Este chupacabra tiene un bonus del 1,5% sobre el total de mi bonus power. Pero eso solo suma una vez, escúchenme, solo suma una vez. Así yo tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo un montón de chupacabras, que son estos mineros. Solo me está sumando 1,5% una vez. Por eso, en el marketplace hay que comprar mineros diferentes. Y yo estaba cometiendo un error. Yo aunque veía mineros a buen precio,
eran mineros repetidos, digamos, estos eran mineros repetidos que yo ya los tenía y no me sirve, aunque dan buen power, que son 33.000 gigahashes, no me van a sumar, no me van a sumar el bonus power. Y quiero hacer un ejemplo en vivo comprando un video, un minero, porque pongan pues cuidado acá. Cuando yo compro un minero, desde que lo compro ya me suma el bonus. Sin necesidad, o sea, aún lo tengo aquí en ítem y lo coloco y no lo he colocado, pero ya el bonus lo tengo porque tengo en mi poder un minero con un bonus. Pero recuerden, solo va a sumar una vez. Entonces, vamos a buscarlo. Empecemos la búsqueda. Acompáñenme. Recuerden el marketplace. Si alguien está buscando un chupacabras, vamos aquí donde dice Miss Order. Les quiero decir que yo estoy vendiendo mis chupacabras, los estoy vendiendo, esto lo estoy vendiendo a 12, a 12, a 14, a 15. Si alguien está interesado, puede buscar un chupacabras que hay buen precio. Y si no, me escriben a Telegram, publico un precio para que ustedes lo agarren a mejor precio. Si ustedes van a comprar el chupacabras directamente, está a un precio de 17 roller token y yo los estoy vendiendo en 12 roller token. Listo, volvemos aquí al marketplace. Vamos a cerrar aquí todo. Para no confundirnos, voy a dejar aquí mi página abierta para ver qué mineros tengo y qué mineros no tengo. Y aquí vamos a irnos a la parte de arriba del marketplace. Tengo un saldo en este momento de 37 roller token. Vamos a hacer el filtro. Quiero que me muestre 24 ítems. Quiero comprar solo mineros y quiero hacer el filtro por 30 roller token. Otro truco que quiero decirles es que, digamos, este minero yo he visto, yo he visto. Un ejemplo, este minero está aquí en 29, pero si yo sigo buscando, buscando y buscando y buscando y buscando, hay personas que lo publican a mejor precio. Entonces, sigan buscando y no sé, no el primero que, no compren el primero que vean. Entonces vamos a abrir este. Este creo que ya lo tengo, voy a verificar. Si alguien sabe y me puede decir en los comentarios cómo verificar el minero rápidamente, que no sea ojo. Yo miré que aquí había una opción de mi inventory, pero es muy complicado, me sale más fácil a ojo. Si alguien lo sabe, por favor deje el comentario, me interesa muchísimo. Listo, entonces busquemos este minero, no lo tengo, el verdecito no lo tengo. Este submarino, no me suena, no lo veo por acá. Lo que les digo, campeones, si alguien. Ah, sí, acá lo tengo. Info. Submarine. Ok, submarine. No, no lo necesito. Este también lo tengo. Este creo que también lo tengo. A ver, miremos. Sí, acá lo tengo. Ya más o menos le tengo la pista a lo que tengo y lo que no tengo. Este no lo tengo. Este no lo tengo porque no me da un bonus power. Entonces no vale la pena comprarlo. A ver. Ah, sí, da 0,55. Ok, había minado uno que no me daba 0,53. Ahora lo que yo hago es ahora buscar cuál es el que me da más bonus power. El que me dé más bonus power, este ya lo descarté, 0,26. Ahora la competencia está entre estos dos. Sigamos bajando. Este no lo tengo. Este tres discos azul, el rolerón miner. Vamos, ayúdenme a buscar, campeones. Lo que les digo, por favor, si alguien sabe cómo buscar el minero mucho más rápido de lo que yo le estoy haciendo aquí a vista, por favor, este sí lo tengo. Por favor, déjenlo en los comentarios para hacer un próximo video si tal vez alguien lo sabe. Este ya lo tengo, este rojo no lo tengo, este creo que no suma. A ver, miremos este campeones, 0,26, muy bajito, no me sirve, 0,5, puede ser, pero mira, digamos este, Danza de la Muerte, tiene un tremendo poder, no lo puedo negar, 131.200, pero en bonus power no sirve, ahí está tentador la compra de este, pero es que este 0,55% suma en general, o sea, si yo tengo un poder, me va a sumar el 0,55% en general. Entonces me voy a ir más por este. Aunque este sería una muy buena opción. 131.000. Bastante. Uf, me puso a pensar eso. Creo que este creo que ya lo tengo. Sí, de estos tengo varios.
Ya lo tengo. A ver. Miremos a ver este cuánto va de bonus power. 1,5 de bonus power. Tapeman. Vamos a buscar Tapeman. Ah, ya lo tengo. Ya tengo dos Tapeman. Tapeman, ahí es donde se pone más complicado ir comprando porque se vuelve más difícil. Este ya lo tengo, este ya lo tengo. Este creo que ya lo tengo, pero aún así miremos qué bonus nos da. Así que si ustedes tienen, uy, un 1%, ese es el Uncommon Roller Fury V8. Así que ustedes, así tengan muy poquitos Roller Token, hagan ese filtro y empiecen a buscar el que mejor les dé. Este ya lo tengo, este es bien viejo. Bueno, amigo, esta sería una muy buena compra, pero bueno, sigamos buscando. Este ya lo tengo, este ya lo tengo, este no lo tengo, este creo que no suma, este ya lo tengo. Vamos a buscar, este no lo tengo, este creo que no suma, pero igual vamos a abrir. Este tampoco lo tengo, este mili lo tengo, este también lo tengo, este creo que también lo tengo. Este creo que no lo tengo. Creo que no suma, pero igual lo vamos a abrir. La idea es que ustedes aprendan a través de este video. Yo sé que hay mucha gente aquí que sabe muchísimo más que yo y les agradezco si me dejan su comentario. Wow, 90.000 y da 1,5. Uf, y está 26 Roller Token. Este está buen precio. The Creeper. Chicos, ayúdenme a buscar The Creeper, The Creeper. Yo sé que ustedes están ahí al otro lado echándome fuerza. Ayúdenme porque si lo compro y ya lo tengo, voy a perder el 1,5%, pero igual este poder me va a sumar. El de 90.000 gigahashes me va a sumar. De Creeper. Este se verá leguas. Ta 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 tan ta 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 tan ta 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 tan. Okay. Vamos, 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 muchachos. Vamos, vamos a hacerle. De Creeper hasta ahora va ganando 1,5 y da 90.000. 1%, no, pero no lo tengo. Puede ser una futura compra. 0,5% está a buen precio, pero no me supera ahorita. 0,75% no supera el que ya tengo. 0%, digamos, este, aunque da un buen poder, cuando ya no encuentre nada lo compraría. De resto no, porque no me da bonus. Cerremos, este es el 1%, no. 0,55% no. 0%, nada. 0,5% no. 50, no, no. Este era el que iba, pero no. Este me dejó pensando. Muy buena opción para el que tenga. Puede comprarse este. Y este 0,5%. No. Ok. Vamos, campeones. Vámonos a irnos con este. The Creeper da 1,5% y 90.000 de gigahashes. Entonces, rectifiquemos nuevamente que no lo tenga el de Creeper. Lo que les digo, campeones. Si alguien, por favor, sabe cómo analizar esta jugada mucho más fácil, se lo agradezco si me lo dejan en los comentarios, ya que así a ojo es como más complicado. Y también recordarles que estoy vendiendo los chupacabras a buen precio. Si alguien quiere un chupacabra a mejor precio, podemos negociar. Yo lo publico y usted lo compra automáticamente. Escríbame en Telegram, arroba David Vázquez. O si ve algún minero de los que hay acá y le sirva, podemos llegar a un acuerdo, así que escríbanme a Telegram o al grupo que está anclado en la parte de acá, canal de noticias, y acá hay un canal de Telegram, así que únanse ahí y ahí me escriben cuál quieren comprar. Entonces, vamos a irnos por esto y miren la teoría que yo les dije. Tenemos aquí, me dice que 65,67, en total 11,8. Vea, en este momento voy a comprarlo. Voy a darle a comprar. Ok, rectifiquemos. 11,86. Continuar de compras. 11,86. Y ahora vamos a recargar. Ok. Reward, 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 reward. Ok. Cargando. 11,9. Subimos de power, muchachos. Subimos de power. 67,17%. Y lo mejor es que aquí todavía ni siquiera lo he colocado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ni siquiera lo tengo aquí estacionado. Ni siquiera lo he colocado y vean, ya subió mi poder. Por eso es muy bueno tener esa estrategia. 11,9 y vamos, campeones. Y vamos a hacerlo, muchachos. Muchachos.
Ok, campeones, me había desconectado el micrófono de la emoción, creo que lo desconecté. 12 petahashes y seguimos con la estrategia, más de 2 años pagando. Así que aprovechen esta segunda parte de la estrategia que les comenté. Bueno, además me dieron muchos más premios. Gracias a todos, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like, comenten y ayúdenme, ya que ustedes saben muchísimo más que yo. Éxitos y bendiciones para todos.